Pues Ivana, ¿habéis visto Os que temorizo a tengo todos bastante los más que se campeones? enfrentan a Es mí. que a medida que voy haciendo partidas voy ganando puntos de influencia o como se llamen y voy comprando. Lo que pasa es que tengo que jugarlos. Todavía no he jugado muchos, la verdad. Y es que soy una persona que prefiere coger un campeón y profundizar en él, ¿no? Jugar muchas partidas con él para coger bien el funcionamiento, ¿no? La mecánica del campeón y luego ya cogeré otro. El otro día estuve probando a Rasmus, jugué tres partidas con él. La verdad es que me gustó mucho, lo jugué de support, no de jungla, lo jugué de support. Y la verdad que bastante bien. Me gustó bastante. Y también estuve probando a Amplan, no me gustó mucho. Es bastante difícil de jugar, es un campeón que hay que jugar mucho. Creo que hay que jugar mucho para saberlo llevar. Y bueno, por eso no es que no me gustase, sino que no se me dio muy bien. Todo hay que decirlo. Aunque la segunda partida la hice positivo, no jugué bien, ¿vale? No lo llevé bien. No le saqué el provecho que se le puede sacar a este campeón, que ahora mismo se ve que está rotísimo. Y yo, pues bueno, mira, todavía no lo controlo lo suficiente, ¿vale? ¿Qué más estuve probando? ¿Qué más estuve probando? Pues creo que ya está, que así nuevo es lo único que probé. Jinx, Garen también lo probé, Sivana, juega bastante. Jinx he jugado bastante también porque además es que me gusta mucho. Me gusta tanto más como Ashe, lo digo en serio. Ashe la tengo abandonada, hace mucho que no juego. Si no se alarga mucho esta partida, luego juego una partida con Ashe, que hace mucho que no la toco y me apetece. A ver qué tal se nos da. O sea, iba a jugar top, antes de decir Shyvana, iba a jugar top con Garen, contra una Riven. Hubiera triunfado bastante, ¿eh? Hubiera triunfado bastante jugar con Garen contra Riven. Pero bueno, no pasa nada. Jugamos con Shyvana. Nos vamos a hacer el devorador, ¿vale? Vamos a hacer bastante full daño. Vamos a hacer devorador, luego haremos hoja del rey arruinado, luego haremos capa de fuego solar, ¿vale? Para que cuando nos estén pegando, pues que pillen cacho también. Luego nos haremos Hidra Voraz, o sea que va a ser un campeón difícil de matar, ¿vale? Porque cada golpe que demos nos va a recuperar vida, la hoja del rey y la Hidra Voraz, ¿vale? Entonces, les va a costar, les va a costar. Y luego el último ítem sí que será algo así tanque, supongo un presagio de Randuin o un rostro espiritual, depende de la build del equipo enemigo, ¿no? Y de botas supongo que nos pondremos unas botas de Mercurio para tener resistencia mágica. Porque la capa de fuego y tal, no sé, ya escalamos bastante vida, tenemos 2000 y pico de vida o casi 3000, ¿no? No me acuerdo, a nivel 18 creo que llegamos a 3000. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero también depende de la build que te hagas, ¿no? Porque si, por ejemplo, te haces el presagio de Randuin, te da vida, entonces subes más. Bueno, veremos a ver. Mira, todos los de mi equipo son plata, menos yo, pero yo en realidad también soy plata. Pero bueno, fueron plata la temporada pasada. Mi amigo que es Kalista, en realidad está en oro ahora mismo, así que. Es bueno, es más bueno que yo. Bueno, de hecho, antes ha jugado con Tahm Kench de Super y habéis visto que lo ha hecho súper bien. De hecho, no he muerto ni una vez, así que ha hecho muy bien el trabajo. Que ese es el trabajo del support: proteger a tu carry que no muera. O sea, proteger al equipo, pero sobre todo proteger al carry, que es el que más. El que carrilea la partida, ¿no? El que más daño tiene que hacer. Si no está el carry, la partida difícilmente se gana. Venga. A no ser que seas Shyvana en la jungla y tengas el devorador cargado y empieces a gankear las líneas, que da gusto, ¿sabes? Porque yo me he hecho partidas con Shyvana estratosférica. No se han enfrentado a nada como yo. Yasuo versus Yasuo, ¿eh? Poca broma, con las alas de la furia. No empezamos ya, tiene. I have lag. Yo no entiendo a la gente que tiene lag. O sea, debo ser una persona súper afortunada, os lo digo en serio, ¿eh? Nunca, pero nunca, digo, ¿eh? Nunca tengo lag. Nunca.
Pero nunca, os lo prometo, ¿eh? Nunca tengo lag, siempre estoy con 49 milisegundos y cosas así. Os lo prometo. Jamás tengo lag, tío. No sé si es que soy muy afortunado, si es que donde yo vivo la línea es buena. A ver, vivo en una capital. En parte es normal, pero ostras. 30 segundos para los súbditos. Al menos hemos castigado a uno. Un poco. Se está todo loco, ¿no? Está un poco loco, ¿no? El tío ese. El dragón se acerca. Venga, va, que os da tiempo. Casi me lo quitan, ¿eh? Por la tontería. Conocerán. Nos apalancamos ya una poti. No va a hacer falta. Y para adelante. Nos metemos ya las dos, porque nos van a hacer falta aquí las dos, directamente. Ya veréis que la vida nos baja aquí, pero vamos. Es que nosotros con Shyvana no tenemos un early muy bueno. Pero bueno, lo compensamos con otras cosas. ¿Vale? Lo compensamos con un late brutal, ¿vale? Shyvana tiene un late que es espectacular. Ya lo iréis viendo. Venga. Nos subimos a la W, ¿vale? Ahora. Nos interesa más la W porque hacemos mucho más daño en área. Y va súper bien. No se han enfrentado. Ya lo veréis. Y sin miedo, a saco. ¡Vamos! Vamos a ir justillos, pero lo hacemos, lo hacemos. Ya lo veréis que lo hacemos. Que parezca que no, lo hacemos. ¿Veis? Además venimos al cangrejo de aquí. Si Kha'Zix nos deja. Perfecto. Ya nos vamos a hacer aquí el coleguita. El sapito. Aquí vamos a ir un poco más justos, pero lo hacemos, lo hacemos. ¿Veis? Justito, pero lo hacemos. Está todo calculado, chicos. ¿Cómo farmea Shyvana? Es una máquina de farmear, ya os lo digo ahora. Es una jodida bestia de farmeo. Ah, no me llega. He estado mirando los cambios que va a haber la próxima temporada. Y se avecinan muchos, muchos, muchos cambios, chicos. Pero muchos cambios, ¿eh? Van a cambiar el sistema de maestrías, van a poner muchos objetos, el modo de meterse en las ranks también va a cambiar un montón. Habrá un bicho en el varón. Aquí el varón sabéis que sale en minuto 20, vale, pues del minuto 0 al minuto, o del minuto 5 al minuto 20 o algo así. Va a haber un bichillo que es un mini varón, digamos. Que va a mejorar, ¿vale? La partida y va a cambiar totalmente las tácticas. Ya lo iréis viendo, ya. La ira. El poder de demás. Vámonos. A lo nuestro. ¿Qué es esto?
El pico de Yasuo va a estar interesante, chicos. Va a estar muy interesante. Huelo el miedo. Ha muerto un aliado. Ah, tú estás muerto, campeón. Deberían empezar. Hasta luego. Worth, muy worth. 2-0. Está muy worth esto, eh. Pronto. Caerán los enemigos de Demacia. Venga, vamos para allá, le vamos a echar una mano. La calma antes de la batalla. No es lo ideal porque todavía no tengo. De hecho, me voy a parar aquí un segundo. Bueno, ahora la acaban de matar, así que ya me puedo volver para atrás. Madre mía, tío, madre mía. Ahora no voy a ir, se te acaba de matar, tío. ¿Cómo voy a ir? Ahora me espero aquí. Huelo el miedo. Y queda igual, tío. O sea, voy a ir y se va a ir. Ha muerto un aliado. Me quedo aquí, que es lo que tengo que hacer. Haber aguantado a que yo viniera. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Esperarse a que yo viniera. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, eh. Está poniendo tonto, tío. Lo voy a mutear al final, tío. Que no sepa qué quiere que vaya si no hay nadie ahí. Es que se está quejando, pero el tío pushea. Es que yo de verdad que... Hay gente que no entiendo muy bien. Con las alas de la furia. Venga, hasta luego. Ahora te va a ayudar tu madre, chaval. Tu madre te va a ayudar. Porque lo que es yo... Es que ni un gante voy a hacer, campeón. Se las apañe el solito, que es muy listo. Tiene la lengua muy larga, pues que se apañe el solito. Yo no le pienso ayudar. El dragón se acerca. Ya puede pedir todo lo que él quiera, que no le pienso ayudar. Ya puede pedir, ya, todo lo que él quiera. Lo que él quiera y más puede pedir. Deberían empezar a correr.